Rayitas de la Fortuna son unas crujientes delicias nacidas en Estados Unidos, de color dorado, con forma de medialuna y quebradizas que nos traen un toque de misterio con mensajes inspiradores en su interior. Y para hacerlas necesitas dos claras. Yo estoy usando unas que me sobraron, incluso las tenía congeladas. Así que si vas a hacer eso, pesate unos 70 gramos. Y ahora vas a agregarle un poquito de sabor. Unas gotas de esencia de vainilla y unas gotas de esencia de almendra que le queda espectacular. Y ahora ponete a batir. Batí hasta que monten, hasta que estén bien lindas. Así le podés agregar 80 gramos de harina, 4 gramos de almidón que vas a tamizar, vas a incorporar. Sumale 100 gramos de azúcar, azúcar blanca común y una pizquita de sal que le queda súper bien para potenciar el sabor. Y por supuesto, ahora se viene algo de líquido a esta masa. 25 mililitros de aceite, aceite neutro que puede ser de girasol, puede ser de maíz o mezcla. Y 15 mililitros de agua. Y ahora sí, con la masa ya lista, te vas a conseguir una placa con plancha de silicona y vas a tomarte alguna medida. Yo estoy usando un tablespoon, que es una de estas cucharitas medidoras, la más grande de las cucharas. Voy a poner una medida, voy a hacer con la parte de abajo de la cuchara, le vas a dar formita redonda, asegurándote que la masa te quede lo más parejita posible, así se cocina lo más parejo posible, que eso es clave para lo que se viene después. Y ahora sí, hacete, a mí en esta placa me entran 6, calcula que con esta cantidad de masa van a rendirte unas 18 a 20 galletas de la fortuna. Y ahora las tenés que llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 170 grados por aproximadamente 8 a 10 minutos. Yo a los 8 minutos, cuando veo que ya están medianamente doraditas, las roto para que se cocinen parejo. Pero eso es porque mi horno de un lado cocina un poquito más que del otro. Y ahora que ya están listas, mirá lo doraditas que están, se viene la parte más complicada de las galletas de la fortuna. Sacarlas del horno y todavía calientes, las tenés que despegar con una espátula, las giras, le pones el mensajito, sí, ya tenés que tener cortado unos papelitos con todos los mensajitos que quieras dejarle a tus amigos y ahora sí, la doblás sobre el bordecito de un vaso, le vas a dar la forma de media luna y después las vas a poner en este contenedor de muffins o de cupcakes y así van a enfriarse y va a quedar la forma de la galleta de la fortuna. Importante, a vos te va a parecer que esto no te quema nada porque yo no tengo nada en las manos. Sí, porque tengo las manos que están acostumbradas a manejar cosas súper calientes. Pero si a vos te complica, lo que podés hacer es usar o unos guantes o podés usar incluso unos guantes de silicona. Yo hasta 6 galletas de la fortuna, mis manos resisten. Así que ahora ya terminé estas galletas y me queda simplemente descubrir cuál es el mensaje que me tocó y disfrutarla con vos. El chocolate es respuesta sin importar cuál sea la pregunta. Es verdad. Así que ahora vamos a probarla. Clásica galleta de la fortuna, bien crocante, con ese saborcito delicioso, azucaradito, con el toque de la esencia de almendras que le queda genial. Y por supuesto, con lo que me tocó a mí. ¿Sí? El chocolate respuesta, sin importar la pregunta, tiene razón. Y yo la voy a disfrutar. ¿Te gustaron estas galletas de la fortuna? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscríbete y... No, pero antes te... ¿Antes? Sí, antes suscríbete y activa la campanita. Ya no sé lo que digo. ¿Qué dirá la fortuna? Por ahí dice, mejorá y decí las cosas bien, Isa.